Soy químico y trabajo en el diseño y en la preparación de materiales porosos tridimensionales y materiales bidimensionales análogos a grafeno. Diseñamos materiales que tienen una alta porosidad que confiere una gran área superficial. Esto lo que quiere decir es que en un gramo de material, que viene a ser algo así como una cucharadita de café, podemos tener la superficie de un campo de fútbol. Y esto, al tener tanta superficie, son unos materiales únicos. La química que tienen son únicos. Y nos permite, desde absorción de gases hasta liberación de fármacos, purificación de aguas. Entonces, la sociedad, cuando estos materiales puedan ser llevados a la industria, que todavía estamos en una etapa bastante incipiente, pues claramente verá el gran beneficio que tienen. Una vez que seamos capaces de llevar estos materiales al mercado, seguramente se implementarán en multitud de diferentes dispositivos, desde envases de comida, para que podamos alargar la vida media de las comidas y de esa manera reducir enormemente la contaminación, hasta en los coches para almacenar combustible limpio, como el hidrógeno, para poder alargar la autonomía de los vehículos. Si estos materiales los queremos llevar a la industria, lo necesario es poder escalarlos. Y para ello hay que modificar la forma en que lo hacemos y la forma en que los procesamos. Eso, en el Instituto de Ciencia Molecular tenemos ya una planta para hacer el escalado y estamos trabajando en ello para poder ir un paso más allá, para poder implementarlo a nivel industrial. No hay dos días iguales, es una de las cosas que más nos gusta de la investigación, la diversidad que tenemos. Que las cosas no salen a la primera, hay que insistir y no hay que venirse abajo, hay que perseverar en la investigación, analizar los resultados de manera muy crítica y a veces no es lo que uno espera, pero en esos casos, en esa diferencia, es donde los grandes descubrimientos aparecen. La química es verdad que tiene una mala propaganda, pero la química es fundamental. Imaginaos, por ejemplo, una operación sin anestesia. La anestesia son compuestos químicos. La potabilización del agua se hace gracias a la química. La sociedad necesita de la química. Es un mensaje que deberíamos reforzar siempre los aspectos positivos de la química.